Te voy a dar algo muy poderoso ahora. ¿Cómo cultivar el liderazgo? Vamos, vamos. Tu gente necesita esto para que tu gente eleve el liderazgo y el negocio de ellos pueda correr por su propio motor y no que tú estés como las carretillas cargándolos. Cuando tú tienes que estar cargando a tu gente es porque tu gente no está creciendo ni aquí ni en los principios de network marketing. ¿Cómo cultivamos el liderazgo? Mire, según mi experiencia, el liderazgo es 20% talento. ¿Escuchó? Según mi experiencia, liderazgo es el 20% de talento. Por eso es que John Maxwell dice que el talento no es suficiente. Porque el talento en liderazgo es solamente el 20%. Por eso usted puede ser un experto en el producto, eso es un 20. Un experto dando el plan, eso es un 20. Un experto haciendo cierre, eso es un 20. Un experto en oratoria, eso es un 20. Pues gente que tienen pico de oro y no avanzan en su negocio porque eso es un 20. El 20% es talento. El 20% es habilidad. El 20% es conocimiento técnico. El saber de producto, el saber del plan de compensación, todo eso es técnico. El saber dar un plan, todo eso es técnico. Talento, habilidad, todo eso es un 20%. Ahora, ¿cuál es el 80% de liderazgo? ¿Cuál es el 80% de liderazgo? Escríbalo. Actitud. A-C-T-I-T-U-D. Ese es el 80%. 80%, ¿te imaginas? Actitud. El 80% de liderazgo está ahí. Y yo decía los otros días, ¿cómo es posible que el 80% para triunfar en la vida, que el 80% para ser platino, que el 80% para ser un líder de impacto es la actitud? Y la gente le prefiere más invertir en su talento, habilidad y conocimiento técnico. No es que no te prepares en lo técnico. Eso es un 20%, es importante. Oye, pero el 80%, más de la mitad, es actitud. Por eso llevo una semana hablando solo de qué. Actitud. Porque yo sé que si logras entender este concepto, cambió tu vida para siempre. Esto cambió mi vida para siempre. El 20% de liderazgo es talento, habilidad y conocimiento técnico. El 80% es actitud. De hecho, la mayoría de los grandes líderes, ahí toqué varios. La mayoría de los grandes líderes en la historia poseían una autopercepción que marcaba la diferencia de sus personalidades con la persona común. Y esto es poderoso. La mayoría de los líderes en la historia poseían una autopercepción que marcaba la diferencia de sus personalidades con el común de la gente. ¿Tú quieres salir del montón? Un día Juan me dijo, tienes que salir del montón, Ángel. No puedes ser uno más en la masa. No puedes ser uno más en el grupo. Tienes que salir arriba. Y luego la Biblia dice que yo soy cabeza y no cola. Y yo decía, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo de la multitud? ¿Cómo sobresalgo? ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo me convierto en un líder de influencia y de impacto? ¿Cómo? ¿Sabe cómo pasó?
que entendí que la clave estaba en la autopercepción. Oye, escúchalo decir. Los gigantes en liderazgo, los que nosotros llamamos los grandes, los que nosotros admiramos, leemos su biografía, contamos sus historias en los talleres, vemos las películas de su vida. Los gigantes de liderazgo no nacieron con actitudes. No nacieron con actitud. Más bien, y esto es importante, más bien esta fue encendida en ellos. Y no solo fue encendida en ellos, fue cultivada a través de una vida de cambios por medio, escúchalo, voy a decir, de encuentros con el Creador. Yo le decía a alguien ahorita que nosotros necesitamos a Dios en el negocio. Porque si tú no tienes a Dios en tu corazón y los principios y esos encuentros con Dios, tú vas a ser alguien orgulloso, alguien rencoroso, alguien con un corazón malo, alguien vengativo, envidioso, mentiroso, calumniador. Les voy a dar algo que cambió mi vida. Esta gente cultivaron y encendieron esta actitud con encuentros con el Creador. Ahora, ¿qué es cultivar? Cuando yo digo cultivar actitud, ¿a qué me refiero? Cultivar significa crecer. Cultivar significa progresar. Cultivar significa causar el desarrollo de algo. Escríbalo, escríbalo. Cultivar es crecer, progresar y causar el desarrollo de algo. Es causado. No se da en un vacío. Es intencionado. Es intencionar ese crecer. Es intencionar ese progreso. Es intencionar ese desarrollo de algo. Y este proceso demanda que los componentes, los recursos y medio ambiente sea incorporado en la tierra de este sistema. Por ende, cultivar liderazgo es una elección. ¿Escuchó? Cultivar liderazgo es una elección. Y solamente usted la puede realizar. Nadie más. Yo no lo puedo hacer por usted. Nadie lo puede hacer por usted. Usted vive peleando con su upline, con los downline, porque el negocio no se da como usted quiere, porque las cosas no están pasando. Y el único causante que pueda avanzar en la vida o atrasarse o estancarse es usted mismo. Usted tiene que crecer, progresar, causar el desarrollo de su actitud. Cultivar el liderazgo. Así que esto es una elección. Por usted. Usted tiene, como dice el doctor en el prólogo del libro que me acaba de entregar, ese prólogo tan hermoso. Él dice que él vio en mí una tierra fértil. Con hambre de crecer, con hambre de cambiar, con hambre de salir del barrio, con hambre de salir del status quo. Así que yo tomé la elección, y todavía la tengo, de seguir creciendo, cambiando. Aprender, crecer y cambiar. Aprender, crecer y cambiar. De eso se trata la vida. De eso se trata el liderazgo. Miren esto, los que aman la Biblia. Porque si puedo hablar de otros libros, ¿por qué no puedo hablar de la Biblia? Que es el libro más poderoso. Los líderes más importantes que usted encuentra en la Biblia, por ejemplo, un Abraham, una Sara, un Moisés, un Josué, un Gedeón, un David, un Daniel, una Esther, una Débora, Jeremías, María, Pedro, Pablo, Juan. Todos ellos, en toda esta gente que te acabo de mencionar, usted va a encontrar
que en los encuentros personales que tuvieron ellos con Dios, los desafió Dios a creer en cosas sobre sí mismo. Oye, lo que te voy a dar ahora, tienes que agarrarlo. Y no lo puedes tomar religiosamente porque yo no soy nada religioso. Yo no soy nada religioso, no creo en las religiones. Así que lo que te voy a dar ahora de liderazgo, no lo asocias religiosamente porque te va a dañar la mente. Lo tienes que asociar correctamente con el tema de tu crecimiento y tu liderazgo. Así que miren esto. Esta gente no eran super líderes. Esta gente era gente con un montón de complejos, inseguridades. Venían de familias distorsionadas, así como yo, de barrios, de miseria, de escándalos, problemas, con mentalidades negativas, como tú y como yo. Pero cada uno de ellos tuvieron encuentros personales con Dios. Y estos encuentros con Dios los desafiaron. ¿A qué? ¿A qué Dios desafió a esta gente? Número uno, a creer. ¿A creer qué? Escuche esto. A creer en cosas sobre sí mismo que antes ellos lo veían como algo imposible para realizar. Oye, no fue lo que le pasó al doctor Nevar en Colombia. Un encuentro con Dios le cambió la vida y le dio la visión para este negocio. No fue lo que le pasó a Rafael Santiago. No fue lo que me pasó a mí. Un encuentro con Dios. Los encuentros con Dios, escuche. Porque yo le dije que esto te iba a cambiar la vida hoy. Los encuentros con Dios no es para que usted se convierta en un religioso. No es para que usted sea un religioso. Que te creas más santo que nadie. Eso es ridículo. Cuando tú miras los encuentros de estas personas con Dios, Abraham, Moisés, Débora, todos ellos, fueron desafiados. Dios los llevó a creer. Oye, Moisés, tú puedes ser un libertador. Tú puedes ser el que gobierne una nación entera. Este fue el desafío de Dios para Moisés. Lo llevó a creer en algo que Moisés pensaba que no podía. ¿Qué te acabo de decir? Te acabo de decir, escuche, porque nací, hoy me levantó con esto en mi corazón, que muchos de ustedes van a tener encuentros con Dios en esta misma semana. Y esos encuentros con Dios, Dios te va a desafiar a creer que tú eres capaz de lograr algo que hoy tú dices, no lo puedo lograr. No soy capaz. Mira de la familia que vengo. Mira de dónde vengo. Mira cómo está mi economía. Mira cómo es mi país. Lo que Hebreos le llama los héroes de la fe. Búsquese. ¿Quién eran esos tipos? ¿Por qué los llaman los héroes de la fe? Porque Dios los desafió a creer. Número uno. A creer en ellos. A creer que podían hacer algo que ellos pensaban que no podían hacer. ¿Qué hizo Dios? Mira esto. Porque esto es para ti hoy. Porque fue lo que me pasó a mí. Le pasó al Minio. Le pasó a Rafaela. Cuando hablamos a Iván Rodríguez. Cuando yo hablo con ellos. Les pasó a todos. Dios desafió sus puntos de vista. ¿Qué es lo primero que Dios te va a desafiar? Tu punto de vista. Como tú ves la vida ahora. Y como Dios quiere que tú la veas. Tu punto de vista. ¿Qué Dios desafió de estas personas? Imágenes. ¿Qué más Dios desafió de ellos? Concesiones sobre sí mismos. ¿Qué piensas de ti? Dios te va a desafiar tu punto de vista, tu imagen y lo que piensas de ti mismo. ¿Qué yo pensaba? Ah, mira en el barrio que nací, mira la familia que tengo, mi madre vende droga, mi papá alcohólico, barrio pobre, pasando necesidades, mendigando por ahí hasta comida. Nací, ¿por qué Dios permitió que yo naciera donde nací, en este ambiente que nací? Y un día fui desafiado por Dios.
Se lo decía ayer a Ramón. Mira la pregunta que un día Dios puso en mi corazón. ¿Qué tú quieres, Ángel? ¿Tú sabes cómo yo estaba el día que Dios me preguntó eso? Yo estaba en una depresión volviéndome loco, deseando suicidarme, escuche, en una depresión severa. Y Dios me preguntó, ¿qué tú quieres, Ángel? Y yo le dije a Dios, escuche, yo le dije a Dios, salir de la depresión. Y Él me dijo, esa no es la pregunta que te estoy haciendo. En otras palabras, tú no vas a salir de la depresión solo por querer salir de la depresión. Tú sales de la depresión el día que sepas lo que tú quieres para tu vida. Y recuerdo el momento, le dije, yo quisiera casarme con una mujer así. Yo quisiera tener una familia así. Yo quisiera vivir en una casa así. Yo quisiera tener un ministerio así. Yo quisiera manejar un carro así. Yo quisiera vestirme así. Y tú sabes que Él me dijo a mí, ¿por qué no te atreves a creer que lo puedes lograr? Me desafió. Y yo le dije, ¿cómo? Comienza creyéndolo. Créelo. Los años pasaron y un día estoy meditando. Yo siempre saco un rato para meditar. Estoy meditando. Y el Señor me dice, ¿recuerdas el día que te pregunté? ¿Te acuerdas el día? No estás viviendo la casa que me dijiste. No tienes la familia que me pediste. No tienes el carro que quería. No tienes el ministerio que quería. No te abrí el mundo. Wow. Empecé a llorar. Te quebré. En el prólogo, el doctor Nevere habla. Pues, tienes que comprar el libro. En el prólogo, el doctor Nevere habla del encuentro que tuvimos con Dios en Bogotá. Antes de que For Life existiera, escuche, For Life no existía. Fue mucho antes de que For Life existiera, de que la empresa fuera creada. Dios, tuvimos una experiencia, el doctor Nevere y yo, Rafaela, Nelson Rivera, Roy López, Javier, allí en Bogotá, Orlando Torres, y en esa experiencia con Dios en Bogotá, Dios nos dio la visión del negocio. Dios nos dio la imagen. Así que Dios va a desafiar tus puntos de vista, tus imágenes, tus concepciones sobre ti mismo. No solo eso, sino que a estos hombres que los llamamos los héroes de la fe, estos hombres llamados Abraham, llamados Sara, Moisés, Josué, Gedeón, David, Daniel, Esther, Débora, Jeremías, María, Pablo, Pedro, Juan. Todos estos hombres, no solo Dios desafió sus puntos de vista, sus concesiones sobre sí mismo, sus imágenes. Además demandó comportamiento. Y este es importante para el negocio. Demandó comportamiento a partir de sus potenciales. Dios demandó de mí accionar comportamiento a partir de mi potencial. Por eso el día que comencé a estudiar que era potencial y descubrí que Dios había puesto dentro de mí una semilla llamada potencial. Pero el problema del potencial, escuche, te lo acabo de decir, Dios te lo pone en forma de semilla. Oye, traiga a su gente, porque aquí ha habido un rompimiento. Yo no pensaba meterme tan profundo en este tema, pero aquí acaba de pasar algo. Para tu negocio, para siempre. Dios pone dentro de ti potencial. El problema, que no es problema, es glorioso, pero para muchos el problema es que lo pone en forma de semilla, porque todo Dios lo creó por semilla. La creación dice que todo se reproduce de acuerdo al género, y Dios hizo semillas de cada cosa. El ser humano se reproduce por semilla, y el potencial es una semilla que está ahí. Que, oye, no hace mucho leí que en una de las pirámides de Egipto encontraron una semilla. Llevaba 2000 años guardada dentro de la tumba. 2000 años. 2000 años guardada la semilla dentro de una tumba. 2000 años.
Y ahí estaba en forma de semilla. Y luego que la encuentra, la siembra y nacen unas palmeras que ya ni existen. Oye, pudo haber pasado el resto de la vida solo en forma de semilla. ¿Qué significa esto? Que el potencial que está dentro de ti puede pasar el resto de la vida solo en forma de semilla. Pero Dios te va a demandar que comportamiento conforme al potencial que ya te dio. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente.